Entonces saludamos a todas las personas que se conecten y agradecer principalmente a los participantes y la participante que tenemos para este evento, este foro que se llama El Sistema de Pensiones en México, una bomba de tiempo, y que organizó la maestra Alina, que tuvo una puntería, pero muy, 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 muy precisa, debido a que el día 22 de julio del 2020 fue presentada una propuesta de reforma al sistema de pensiones, que es algo que las personas que se han estado dedicando a estos temas, pues tenían muy presentes en algunos momentos, incluso están muy angustiados. Entonces, bueno, este evento me parece que abonará de manera importante al debate que hay en torno a este tema y que se ve un poco con una especie de catalizador muy importante con esta coyuntura tan intensa que estamos viviendo, particularmente con este tema. El tema de pensiones, sobre todo nosotros desde una perspectiva económica, desde una perspectiva histórica, lo podemos ubicar desde varias vertientes. Yo no entraré de ninguna manera algún detalle, no perder de vista que es un aspecto, un componente del salario, ¿no? Esta categoría que es, no solo es un precio, sino es una categoría muy amplia la que lo compone, que tuvo una reforma muy importante para el año 1997 para México, ¿no? Después de que vino esta, la que en alguna literatura ubican como fatiga por reformar a partir de la crisis del 94-95, y fue una de las últimas reformas grandes que se aprobó que toca el aspecto definitivamente laboral, salarial, ¿no? Entonces, sin yo entrar a muchísimo más detalle ni muchísimo menos, únicamente me encargaré de moderar. Cada uno de los ponentes y la ponente tienen 20, entre 20 y 25 minutos. Si están de acuerdo, yo a los 20 minutos les diré que les quedan 5 minutos y terminan antes, bueno, pues no pasa nada. El orden acordado, sugerido, es que el maestro Laureano Hayashi inicie, seguido del doctor Enrique Culebro y finalmente la doctora Araceli Damián. Finalmente tendremos, cuando termine la participación de cada uno de los ponentes, yo les preguntaré si tienen algo más que añadir y bueno, haremos otras rondas de ser necesario, ¿no? Por alguna algún detalle que haya quedado por ahí o algo que quieran dialogar entre ustedes, pues todo eso nos abona demasiado y sobre todo a las personas que nos están viendo y escuchando. Y muy rápido, antes de pasar e iniciar con el foro, pedirles a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que si por favor, para fines más administrativos, nos pueden registrar su nombre y desde dónde nos ven y desde dónde nos escuchan, ¿sí? Finalmente, también agradecer al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es donde está alojada la maestra Alina, y que es quien nos ha convocado y nos tiene acá reunidos. Entonces, muy rápido, yo hago una pequeña semblanza, muy, muy pequeña semblanza de cada uno de los participantes conforme vayan apareciendo, ¿no? Comenzamos con el maestro Laureano Hayashi Martínez, que es actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene su maestría en Economía en la Facultad de Economía de la misma universidad. Las temáticas o especialidades que ha venido trabajando, es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía desde hace más de 40 años. Yo soy egresado también de esa facultad, hago este brevísimo paréntesis, tomé clase con él y cuando me inscribí con él, mi padre, que también es egresado de la facultad, me dijo que le había dado clases, ¿no? Entonces, con mucha trayectoria dentro de la facultad y se ha especializado en el área de métodos cuantitativos y particularmente una perspectiva hacia la educación, la transformación y el sistema de pensiones, ¿no? Al profesor Laureano Hayashi para que nos presente su ponencia, que lleva como título Los factores históricos que condujeron a la crisis
de fondos pensionarios y que justificaron las reformas de 1997 y 2007. Bueno, agradezco la invitación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución, de las Revoluciones de México. De hecho, mi trabajo se refleja a partir de una serie de investigaciones que hemos realizado en la misma facultad desde el año 2012 a la fecha, en donde analizamos el comportamiento de los sistemas de pensiones. Voy a subir una serie de la presentación con una serie de diapositivas. Como van ustedes ver, de hecho, este proyecto surge en la Facultad de Economía con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, en donde asentados en la Facultad de Economía desarrollamos el mismo y pretendíamos esencialmente en este proyecto determinar cuáles habían sido los factores que habían afectado a los sistemas de pensión si habían generado esta crisis. Nosotros partimos de que había una serie de criterios anteriores que nos hablaban sobre el problema de las bajas cotizaciones de los trabajadores, el incremento de la esperanza de vida, el tiempo reglamentario de cotización y la administración financiera de los fondos constituidos. Y esto nos parecía a nosotros muy limitado porque todo se enfocaba a que ya estábamos en crisis, ¿no? Que esta crisis esencialmente pues, tenía que atenderse a partir de ese momento. Sin embargo, quisimos analizar cuáles habían sido esos factores históricos que habían generado esta crisis, porque no venían de la nada. Entonces, y nos centramos en varios puntos, entre ellos el carácter social, el económico, el de la seguridad social y otros factores diversos. Y finalmente, la crisis del capital financiero. Podríamos afirmar, en el caso de los sistemas de pensiones en su carácter social, que los sistemas actuales de pensiones son realmente sistemas de ahorro, ya no son sistemas sociales, han perdido su carácter social, puesto que se han convertido ahora en cuentas de inversión, de ahorro, por lo que ya perdieron evidentemente ese carácter y se han convertido en un criterio esencialmente privado, individual. En el económico, pues, de hecho, es un factor muy importante el crecimiento que haya seguido el país. Y desde luego, pues, aquí tenemos nosotros el modelo de desarrollo neoliberal, que es donde se comienza a acentuar la crisis de los sistemas de pensiones. Tenemos nosotros que la tasa de crecimiento del PIB, pues, va por abajo del 5%, que venía siendo más o menos del 7-8% en el 80-81 y cae al menos 4.5 en el 82 y así sucesivamente, pero bueno, esta tendencia se mantiene de no crecer en forma considerable el PIB y aquí lo tenemos por sexenios, ¿no? Entre 80 y 88 el 1.1, etcétera, etcétera, ¿no? Para no dar aquí están los datos y la tasa promedio fue de 2.5 entre 80 y 2016. Otro factor dentro de lo económico es el salarial, lo que decía Horacio exactamente, es un problema central en el caso de las crisis de los sistemas de pensiones, porque los salarios, el salario mínimo creció por debajo de la inflación y tuvo una pérdida en su poder adquisitivo aproximadamente del 70% entre 1980 y 2012. Esto evidentemente pues, a lo que ha provocado es que las cotizaciones a los fondos pensionarios sean insuficientes y no generen las pensiones más decorosas. Las políticas públicas sobre los salarios fueron erróneas, pues no contemplaron el efecto al futuro de las pensiones. Y es un factor, creo que fue central en esto. Aquí tenemos nosotros, evidentemente, si hicimos una proyección de los salarios mínimos, en principio, de cómo se comportaron, aparece la línea azul, y la roja que nos indica el comportamiento de los salarios mínimos proyectados con la inflación, de acuerdo a la inflación, si hubieran crecido de acuerdo a esa inflación. Y encontramos cómo se va abriendo la brecha en la década de los 90 y llega a los 2000 con una amplia brecha que indica que evidentemente el poder adquisitivo de los trabajadores se vio muy afectado. ¿Por qué lo hicimos sobre el salario mínimo? Bueno, porque efectivamente el salario mínimo es la base del comportamiento de las aportaciones de los trabajadores a sus pensiones. Otro elemento importante que nos parece también relevante es el del caso del empleo. Aquí tenemos un cuadro, un diagrama que nos presenta la composición de la población total, la población de menor de 15 años, la población en edad de trabajar
y de ahí se deriva la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Vamos a hablar nada más de la población económicamente activa. De los ocupados tenemos ahí, se componen entre los asalariados, los trabajadores por cuenta propia, los empleadores y los sin pago y otros, ¿no? Esto es un elemento importante, pues que tenemos nosotros que el empleo formal, que forma el 40% de la población económicamente activa, creció por debajo de lo que debiera, mientras que el empleo informal, que llegó al 60%, creció en magnitudes superiores. El bajo crecimiento del empleo formal no permitió que los fondos pensionados se incrementaran. En el largo plazo se fue deteriorando el fondo, pues sus aportantes fueron insuficientes para atender dicha demanda. Aquí tenemos el comportamiento de la población económicamente activa y vemos efectivamente cómo entre la década del 70 al 80 creció. De la década del 80, pues crece muy poco, pero del 90 crece en forma acentuada y así se proyecta también hasta el 2020. Y aquí la composición de la población económicamente activa y población ocupada, ¿no? La azul es la ocupada, la roja es la población económicamente activa. Tenemos por otro lado que un estudio del Coneval en el 2011 nos presenta la composición de los empleados creados, ¿no?, por año, del 2006 al 2011, y vemos nosotros como en 2006 había 86 mil empleos creados, hubo empleos perdidos de 300 mil, nos da un empleo neto de 503 mil, y para el 2011 pues tenemos una cifra de 611 mil empleos netos. Y ahí nos está demostrando que mientras que se creaban empleos, también se cerraban empresas y se reducía este crecimiento del empleo. Y aquí tenemos nosotros la composición del empleo informal, que llega a 29.271.000 en 2012, y en tanto que el empleo formal era 19.461.000. Y aquí lo tenemos por las composiciones de acuerdo al sector informal, doméstico, empresas, gobierno y ámbito agropecuario. Lo cual nos muestra que evidentemente el empleo informal tuvo un fuerte crecimiento hasta la fecha. Esto se debió a varios factores, pero entre ellos a partir de la aplicación del modelo neoliberal en 1982, la reducción del sector público como uno de los principales paradigmas, y esto ocasionó que en 1985 miles de trabajadores fueron despedidos del sector público, lo cual generó una reducción considerable del empleo formal en este sector. Además, dicha reducción es otro elemento importante que afectó a los fondos pensionados, se acompañó del ofrecimiento de la jubilación anticipada, que evidentemente lo que provocó es que la utilización de los fondos por más tiempo de esos trabajadores que se jubilaban en forma anticipada. Esta reducción del sector público, pues lo podemos ver en nosotros, en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, significó que de 1.155 empresas que existían en 1982, se redujo a 216 en 1994. Y aquí otro elemento es qué pasó también con la seguridad social. Tenemos nosotros en este gráfico el comportamiento en la curva azul, que son los derechohabientes al seguro social. La línea roja representa los asegurados, o sea, los trabajadores que eran los aportantes. Y finalmente la línea verde son los jubilados, los pensionados. Tenemos nosotros entonces que ustedes pueden ver aquí el desfase que hay entre los asegurados y los derechohabientes. De hecho, este diferencial va significando que hay más derechohabientes. La tasa de crecimiento de los derechohabientes va por encima de la tasa de crecimiento de los asegurados. Es decir, había una política pública de otorgar beneficios, lo cual no me parece inadecuado, me parece muy acertado que el Seguro Social haya crecido sus derechohabientes. Sin embargo, no creció el presupuesto del Seguro Social para atender esas obligaciones con sus asegurados y con sus derechohabientes. Y esto evidentemente significó que los médicos, los servicios médicos, los hospitalarios, etcétera, igual que el pensionado, no recibieron los recursos necesarios para atender este crecimiento. Igual sucedió con el ISSSTE. Y aquí tenemos nosotros el comportamiento de los derechohabientes, de los asegurados y los pensionados en el ISSSTE. Y aquí hay una brecha también muy considerable entre este crecimiento. Entonces, eso respondió a políticas públicas que ofrecían beneficios a los trabajadores, lo cual me parece muy, muy bueno, no me parece inadecuado, pero el problema es que no fue acompañado con el crecimiento de los presupuestos para tener estas demandas. Aquí tenemos las tasas
de derechohabientes y asegurados en el IMSS. Otro aspecto que se analiza y que nosotros también lo consideramos importante es, evidentemente, el crecimiento de la esperanza de vida. En los 70 era de 65 años y para el año 2000 crece a los 78 años. Entonces, lo que nos refleja es que los trabajadores que se jubilaban tendrían más tiempo de derecho a esa pensión. Y esto, evidentemente, afectó al fondo pensionario. Por ejemplo, en el caso la población mayor de 65 años tuvo un incremento considerable, pasó de 2.667.000 en 1980 a 6.938.000 en 2010, lo cual eso nos muestra que hay un incremento de 171%, es decir, creció una tasa de 3.3% anual. Aquí tenemos la pirámide de la población en 2010. Y esta gráfica me parece del índice de envejecimiento, me parece muy importante, porque vamos viendo la relación entre la población mayor de 65 años y la población menor de 15 años. En 1970 era de 8 por cada 100, pasa a 9 casi en 80, y así sucesivamente. Y vemos cómo llega al 2020 a casi 30 personas en su relación, ¿no?, de la población de mayor de 65 años con respecto a lo de 15 años de cada 100. Y esto nos está indicando, evidentemente, la desproporción que está existiendo entre el crecimiento de dichas poblaciones, pero sobre todo la población mayor de 65 años que está requiriendo pensión. Hay otros factores que inciden, no solamente los que he mencionado, inciden considerablemente en los temas de pensiones. Y esto es una de ellas que no se contempló en los estudios actuariales originales, que las variables económicas cambian y que las demográficas también. Y esto, pues, no se realizaron ajustes a los modelos actuariales. En muchas ocasiones, las leyes responden a intereses de los grupos políticos, por lo que sobrepasan los estudios actuariales. No se contempló esto dentro de este manejo de las políticas públicas. Después hubo otros manejos que se debieron, algunos malintencionados, pero otros, pues, por impericia, ¿no?, o desconocimiento del funcionamiento de los temas de pensiones, o no se previó, más bien, qué iba a pasar con los temas de pensión, o no les importó. Por ejemplo, en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social del 43, se establece que las reservas de pensiones se pueden utilizar para acción, construcción de hospitales, clínicas, sanatorios, etc. Una inversión del 20% en construcción de colonias obreras, en préstamos o valores hipotecarios, especialmente destinados a habitaciones populares, hasta un 20% en bonos o títulos emitidos por el gobierno federal y hasta un 30% en bonos o títulos de institución nacional de crédito emitidos por empresas mexicanas industriales. Aquí están los artículos, el 124 y el 128. Que nos muestran que efectivamente se utilizaron los fondos para la construcción de hospitales, de clínicas, lo cual estuvo bien, pero el problema es que no es eso, sino que no se restituyó ese fondo utilizado a los fondos pensionarios. Y entonces eso fue generando, evidentemente, una merma cuantiosa del fondo de pensión. Y esto, pues, no nos indica que posiblemente ahora los trabajadores son propietarios de esa infraestructura hospitalaria que construyeron con sus fondos, pero igual de las unidades habitacionales, igual de los centros recreativos, etcétera, ¿no? Pero no se restituyeron esos fondos, ni siquiera los intereses que debieron haber generado. Y un último aspecto que yo consideramos importante, ver cuál fue el papel financiero. En la década de los 80, la nacionalización de la banca en 82 acentuó los procesos de la caída del ahorro interno. Fenómeno que se venía presentando desde la década anterior, la reprivatización de la banca del sector financiero buscó nuevos recursos estables, siendo los fondos pensionarios el más cuantioso y aprovechable. El sistema de pensiones chileno, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que propusieron crear un sistema de pensiones privado. Aquí tenemos nosotros una gráfica que nos muestra el ahorro interno en relación al PIB entre 60 y 2019. Y si nos revisamos la década que nos correspondía analizarnos, que era del 82 en adelante, vemos la caída del ahorro interno en función al PIB. Y entonces esto, pues, lo que muestra es efectivamente que en contar el capital financiero, pues un fondo
muy redituable, que era utilizar los fondos de pensiones para tener recursos frescos y poder utilizarse en forma estable. Y esto apuntó mucho hacia el manejo de los sistemas de pensiones a través de las Afores, que surgen exactamente en 1997 y previamente con el SAR, Sistema Ahorro para el Retiro, donde se habían cuentas en los bancos para los fondos de los trabajadores, pero ya en el 97 le dieron forma creando la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y legalmente estableció todo un esquema ya formal del manejo de los fondos. Y desde luego esto lo que dio lugar es que a todas capital financiero pues le metiera mano a los fondos prestables de los trabajadores, sin importar evidentemente los resultados que esto iba a generar en el largo plazo. Ahora, lo que plantea Horacio me parece muy acertado, y creo que Jalina le atinó muy bien, como dice, tuvo muy buena puntería para plantear lo que está sucediendo actualmente con la presentación que se hace de las reformas del sistema financiero, sin embargo, de las pensiones. Sin embargo, yo creo que eso habría que analizar con más detalle. Creo que hay avances, no creo que sea todo negativo, pero lo más importante aquí, creo que lo más relevante de todo esto, es efectivamente que el Estado no recupera la rectoría de los sistemas de pensiones. Es un factor, me parece, determinante, puesto que deja en manos todo a través del capital financiero el manejo, no los afecta, no los trata de controlar, los deja seguir funcionando. Hay variantes que se establecen en relación al tiempo de cotización y los derechos de los trabajadores, pero siempre va a ser sobre el fondo acumulado por ellos, y entonces de todas maneras no resuelve mucho el problema. O hay otro aspecto que es importante y que nosotros planteamos, es cómo los creadores, los patrones debieron aportar más, y creo que en ese aspecto me parece muy positivo que se plantee esto, ¿no? Claro, es una etapa de 8 años, pero no importa, creo que es importante que los patrones que desde la década de los 80 dejaron en manos de los trabajadores estos ayudan a la recuperación de la crisis en el país, ahora tengan la obligación de tener que contribuir más a los temas de pensiones. Esta sería mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Laureano Hayashi por su participación, donde a través de un análisis muy importante de una serie de indicadores, pues nos presenta estos aspectos relevantes. Y algunos puntos que yo retomo, pues sí, que esta parte de este flujo tan importante a nivel mundial de dinero fresco y, como dijo el profesor, y a bajo costo que entra al sistema financiero es muy importante, ¿no? No perderlo de vista. El otro aspecto muy importante es el que está directamente relacionado con el de la rectoría del Estado por lo de los sistemas de pensiones, que fue una de las conclusiones que pone sobre la mesa, que es una de las discusiones que hay ahí, ¿no? Hemos visto en periodos de crisis COVID que cuando se aprueba en México la reforma laboral, se aprueba como muy pocas o probablemente como ninguna en el mundo, con un seguro de desempleo en el cual permite a los trabajadores ir y tomar un poco de ese dinero, sus pensiones, y que ahora ante esta situación los encargados del manejo, de la gestión de las pensiones, se ven un poco preocupados de que pueda haber una salida masiva, importante, de ese dinero que es parte del salario de los trabajadores, pero que podría ocasionar un desajuste en el sistema financiero. Entonces se cruzan un montón de elementos alrededor de esto. Entonces, continuamos con la participación del doctor Jorge Enrique Culebro Moreno, que es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa, donde además coordina la licenciatura en Derecho. Él es licenciado en Derecho por la FES Acatlán, además estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García, maestro en Administración Pública por el CIDE, y doctor por la Universidad de Bergen en Noruega, en el Departamento de Administración y Teoría de Organización. Las temáticas y o especialidades que tiene son procesos de aprendizaje y transformación institucional,
desde los campos de modernización administrativa o desde la llamada reforma regulatoria, en donde actualmente estudia la creación y diseño de los organismos reguladores de mercado, que han tenido una presencia muy importante en los últimos años en este nuevo arreglo institucional al que se ha visto sometida la economía mexicana. Entonces, sin más preámbulo, la temática que nos va a presentar el doctor Jorge Enrique Culebro es o son alrededores de lo que les mencionaba, el rediseño institucional, organizacional que trajo consigo la reforma de 1997, así como las implicaciones para el sistema en su conjunto y además de las implicaciones del actual sistema en el contexto actual de la crisis relacionada con el brote COVID. Doctor Jorge Enrique, por favor. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y también pues muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Que desde la UAM y otras áreas hemos venido trabajando esta parte del rediseño organizacional e institucional de seguridad social, política social, sistema de salud, buscando también algunas comparaciones con países como Alemania, Noruega, Latinoamérica. Y de lo que ha sucedido en las reformas del sistema de pensiones, pero actualmente tenemos un proyecto sobre crisis y gestión de crisis en el sector público, en el cual se ha venido insertando algunos temas como salud, pensiones, etcétera, pero sobre todo ahorita en el contexto del COVID hemos tratado de estudiar parte de gestión de crisis en el contexto del COVID. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos ustedes. También tengo una presentación. Como les decía, voy a hablar un poco sobre este rediseño institucional organizacional de la reforma del 97. Y el supuesto que está detrás de esto es que es precisamente cualquier tipo de reforma, de cambio, pues pasa a través de las organizaciones públicas. Ellas son las que implementan ese tipo de reformas y conocer esa parte de su rediseño pues es importante, como también es importante conocer la parte económica, la parte financiera, etcétera, ¿no? También voy a hablar un poco de sus implicaciones y tratar de decir algo de contexto actual de la crisis. En la parte de las reformas, hay algo es importante decir que las reformas tienen impactos muy, muy, muy relevantes en distintos sectores, produciendo cambios importantes en la parte de la salud, en la parte laboral, en la parte económica, etcétera, en otro tipo de elementos. En lo que ya viene a ser su impacto en el diseño institucional, pues hablamos de esa transformación que existe. Es decir, la reforma que nosotros analizamos al sistema de pensiones en el 97 también trajo esa transformación en la estructura del sector público, en la medida en que trajo las Afores y órganos reguladores y el gobierno, pues también se transformen, lo cual tiene mucha relevancia en las organizaciones y en las instituciones. El contexto también de la crisis de la crisis como tal, entendía esa crisis como la forma en la cual existe una amenaza a la situación actual, generando altos niveles de incertidumbre y con un sentido de urgencia que requiere mucha acción y mucha decisión. Si hay mayor o menor nivel de incertidumbre, si es producto, por ejemplo, de los desastres naturales o de algo más intencionado. Entonces, para llevar a cabo eso, pues está la famosa gestión de crisis, como los esfuerzos que se tienen para minimizar esos impactos. Es un poco el contexto porque precisamente la reformas del 97, como también parte de las reformas que actualmente estamos viviendo, tienen que ver con esa cuestión de crisis, ¿no? Tanto la del 97 pues obedeció mucho a que el sistema de pensiones viene enfrentando la situación de crisis y para que no fuera peor se hace la reforma, ¿no? Ahora tenemos otro contexto de crisis también. En ese caso, las reformas es muy importante el contexto y la crisis del 97 tuvo que ver mucho con los años anteriores, esa crisis del 95 y los antecedentes de la creación del SAR en el 92, es decir,
cuando hablamos de la reforma del 97, no es algo aislado que ocurrió, sino es un proceso que se venía construyendo de distintas trayectorias que traían la creación del SAR, las crisis económicas, hasta llegar a la reforma del 97. Y bueno, pero eso pues hay instituciones importantes como el IMSS, como el ISSSTE, y eso aunado también a los cambios demográficos y cambios epidemiológicos que venían a transformar el contexto, la sociedad, y eso pues empujaba hacia ese proceso de transformación. Sobre los efectos que han tenido, fue en el 97, tiene muchos años, pues no, yo no tengo ahorita evidencia para demostrar si fue exitoso o no, pero lo que sí es un hecho es que se cambió el rediseño del Estado y fue parte de otro conjunto de reformas que también afectaron la composición de la misma relación entre ciudadanos y gobierno en la forma de estar trabajando. Vamos a ver unas gráficas al respecto. Esa parte del contexto en el cual se da la reforma del 97, la creación de la CONSAR en el 95, forma parte de otros procesos de reforma mucho más amplios, conocidos como una reforma regulatoria, creando nuevos organismos y formas de regulación diferentes a las anteriores. Son organismos que buscaban que para que fueran más eficientes, el supuesto es que había que ser más autónomos, que no fueran capturados por intereses políticos o económicos, buscando así una mayor despolitización de estos órganos y generando pues obviamente una mejor regulación y una pues eficiencia en sus servicios, en su regulación, y a la larga pues beneficios de la sociedad y de los contribuyentes. Entonces, ese es un poco, digamos, que el contexto en el cual surge esta reforma del 97 como un proceso que venía dándose desde antes, y ahora la reforma actual tal y como la tenemos y la propuesta que se hizo ayer, pues es producto también de la reforma de lo que es el 97 y lo que sucedió en todos estos años y otras políticas que se han dado en el mismo sentido. Entonces, en esta parte del rediseño hay dos elementos fundamentales que tienen que ver con esa transformación institucional del Estado y del sector público. Los dos son, bueno, hay más, ¿no? Pero desde mi punto de vista es primero la creación de la CONSAR como una forma, como un ejemplo de la especialización horizontal que se llevó a cabo durante la época de los 90s, con la creación de muchos órganos reguladores, la COFECE, Telecomunicaciones, Agua, etcétera. Y el otro elemento muy importante se relaciona con la creación de las AFORES, que va incorporando la participación del sector privado en el sistema de pensiones, que al inicio era parte público o parte privado, más público que privado, etcétera, pero hay una incorporación del sector privado, y entonces esos dos elementos, la especialización horizontal con la creación de agencias reguladoras junto con la incorporación del sector privado, y en unos casos asociaciones público-privadas, implican una transformación total de lo que fue anteriormente y ahora el sistema de pensiones, que tiene implicaciones en las relaciones en los derechohabientes, también en los que no son derechohabientes y en toda la sociedad. Algo interesante de la CONSAR, es lo que les decía, es que forma parte de la reforma de los 90s, que puede entenderse como, no como algo aislado, sino como un conjunto de reformas y difusión de políticas a lo largo del mundo, en el que se buscaba crear más un Estado regulador, no un Estado que tuviera otras formas de actuar. Aquí hay una gráfica que es muy interesante. Podemos observar en esta gráfica la forma en la cual hay un desarrollo de agencias autónomas, autoridades, como a partir de la década de los 90 hasta el año 2000,
que es donde tenemos los datos, hay un crecimiento muy interesante de todas estas agencias reguladoras en Latinoamérica. Caso, algo que tenía idea de cómo en Latinoamérica surgen estas comisiones reguladoras, como la CONSAR, que van sobre aspectos de competencia económica, telecomunicaciones, agua. En el caso de la salud, por ejemplo, comisiones, por ejemplo, sobre cuestiones de arbitraje médico. Pero hay un crecimiento muy importante, y ese crecimiento que se da de organismos autónomos en la década de los 90 es parte de lo que tiene también la CONSAR y esa transformación de lo que fue todo el Estado. Entonces, ¿qué tenemos entonces aquí? Algunas consideraciones en este rediseño es que al incorporar organismos reguladores, en este caso la CONSAR, para regular el sistema de pensiones, hay potenciales, posibles tensiones en su funcionamiento. Por ejemplo, el control contra la autonomía, es decir, hay un supuesto de que esos organismos requieren de una autonomía técnica, financiera, política, para poder trabajar mejor y no ser capturados. Junto podemos encontrar un equilibrio entre esta autonomía necesaria para que funcionen bien versus el control necesario con parte del sistema democrático que hay. Es esa relación, posible tensión entre la eficiencia técnica que muy orgullo de esos órganos reguladores, y en contra tenemos de la CONSAR, el sistema de pensiones, como que es la seguridad social, que afecta directamente a las personas y a veces los nuevos reguladores tienen que hacer un balance entre sus decisiones más de tipo más social contra la eficiencia técnica. Y esas potenciales tensiones a la larga traen ciertas implicaciones en cuanto a la transparencia y rendición de cuenta que tienen esos organismos. Ese digamos que es el primer elemento que cambió, o que un elemento muy importante de la reforma del 97, que fue ese rediseño institucional del Estado a partir de la especialización horizontal de muchas de sus funciones en órganos reguladores, que en el caso de la CONSAR se relaciona al sistema de pensiones, que curiosamente ya venía, se hizo antes el SAR y luego la CONSAR, pero esa es otra explicación. El otro elemento tiene que ver con las AFORES. Es decir, por un lado, hay un rediseño y un cambio institucional de lo que ha sido el Estado y lo que es el gobierno en la CONSAR como un órgano regulador, más hacia funciones diferentes del Estado, hacia la regulación y no hacia otras áreas. Y por el otro lado, esa parte del rediseño institucional tiene que ver con la incorporación del sector privado en la figura de las AFORES. En el 97, y entonces tenemos que hay una existencia del sector público, sector privado. Primera coexistía en el público y el privado, y luego poco a poco se fue haciendo más el sector privado, y por eso ahora se entiende en gran medida, bueno, yo creo que la reforma que se propone, pues se hace en el contexto precisamente de la participación del sector privado en el sistema de pensiones. Entonces, un poco para ir terminando mi participación, algunas consideraciones, implicaciones del rediseño institucional que trajo consigo la reforma del 97 en materia de pensiones, es que cuando hablamos de seguridad social, pues es algo que tenemos muy sensible. Hablamos de salud, hablamos del futuro, de cuando muchas personas ya no puedan trabajar. Hablamos también de políticas que tienden a minimizar el riesgo en cuanto a accidentes de trabajo, desempleo, muchas cosas, salud. Entonces es un tema muy, muy sensible y muy cercano a la sociedad, cuya relación con el Estado es mucho más cercana que tal vez otro tipo de áreas, ¿no? El problema es que el sistema de pensiones, la reforma del 97, junto con otro tipo de políticas, encontramos que hay un
área muy fragmentado, muy heterogéneo a nivel nacional. Y generalmente hablamos, por ejemplo, del 97, sí, el IMSS, la SAFORSE, etcétera, pero en términos de seguridad social, tenemos a los dos grandes, instituciones, el ISSSTE y el IMSS, pero en los estados también hay diversas formas de mecanismos de protección social de los trabajadores del estado. Y esos son muy diferentes entre los mismos estados. Algunos estados, bueno, incorporan a sus trabajadores en el IMSS, pero otros tienen unos esquemas propios, como puede ser el caso del SMIN, en el cual ahí están trabajadores del Estado de México, del municipio, de la misma universidad, con esquemas diversos. Llama la atención, por ejemplo, que cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad social y bienestar social, algunos estados y algunos esquemas promueven de alguna manera pues la recreación. Entonces, en el caso del ISSSTE tenemos a sus hoteles, en el IMSS tenemos a Huastepec y a otras, pero este año está cambiando. Pero para tener un poco la idea de la diferencia y heterogeneidad que tenemos en el mismo sistema de pensiones a partir de la crisis del 97, pero junto con otro esquema de seguridad social mucho más grande, ¿no? Otra consideración importante que tiene que ver con la reforma actual es que las reformas, como la del 97, como la que viene o la que se presentó, son reformas que interactúan con otras reformas, económicas, reforma laboral, por ejemplo, actualmente reformas y procesos de cambio tendientes hacia buscar una mayor eficiencia vía la disminución de los recursos al sector público. Entonces hay procesos de reforma, políticas a nivel federal, está la política social del actual gobierno, distinta a las anteriores. Entonces estas políticas sociales, esas otras reformas interactúan con las reformas también del sistema de pensiones. En el caso del 97, vino con otro conjunto de reformas asociadas, como la de salud, que incluyó la creación del Seguro Popular. Ahora ya hay un proceso de cambio de transformación relacionado con la desaparición del Seguro Popular y el INSABI. Entonces, una primera lección es que cuando hablamos del rediseño institucional a partir de una reforma, esta reforma interactúa con otras reformas y los efectos pueden ser distintos y implicaciones muy, muy diferentes. Pero también interactúan con otros fenómenos, como la crisis en salud, por ejemplo, los cambios demográficos, epidemiológicos, en el sentido de que ya veíamos, por ejemplo, de que la población tiende a tener otro tipo de enfermedades y a ser un poco más longeva de lo que era antes, y siempre con ciertos cambios. Migración también. Tenemos muchos movimientos migratorios que suceden actualmente y eso trae pues, implicaciones en las reformas en política social, seguridad social, etc. ¿Y qué pasa ahora con la crisis actual y la propuesta de reforma y hacia dónde podemos ir? Es que desde mi punto de vista nos encontramos, se presenta una propuesta de reforma dentro de un proceso de transformación de otras áreas como el sistema de salud al pasar del Seguro Popular, que responde más a una lógica derivada de la nueva gestión pública, en la cual hay un organismo financiador y otro organismo que presta el servicio. Ahora ya no, a través del INSABI, pues es algo distinto. Entonces, venimos de un proceso de transformación del sistema de salud, presentando ahora un esquema nuevo de reforma del sistema de pensiones en un sistema que ya de por sí es muy fragmentado y muy diverso, tanto en el INSS como en el ISSSTE como en los estados. Y entonces, hay que poner mucha atención en las capacidades organizacionales del sector público, que es al final de cuentas quien implementa ese tipo de reformas. Y también a las trayectorias históricas que dan lugar a lo que sucede ahora. Pero que en el contexto actual de crisis nos lleva a un alto grado de incertidumbre producto de la crisis del COVID, donde empezamos a incorporar una reforma del sistema de pensiones, donde veníamos de un proceso de transformación del sistema de salud al INSABI en un contexto de gestión de crisis, cuya incertidumbre es mayor.
Entonces, al haber un alto grado de incertidumbre, la planeación deja de ser cada vez menos importante. Y por eso se requiere mucha atención a los enfoques novedosos sobre crisis, gestión de crisis, en el conjunto de organizaciones públicas y privadas que son, a final de cuentas, quienes implementan ese tipo de reformas. Yo creo que hasta ahorita sería mi participación, después igual en preguntas, otros comentarios, pero sí quería centrarme en esta parte del rediseño institucional del 97, junto con otro tipo de reformas, hasta donde estamos actualmente interactuando con otras, que es la del INSABI, las pensiones que se hizo ahora, y poner mucha atención a esa parte, ¿no? A las capacidades organizacionales en cuanto a recursos humanos, financieras, institucionales, de autoridad, etcétera, que tienen el sector público, y al debate que hay sobre los órganos reguladores, como en el caso de la CONSAR, cuya autonomía y funcionamiento es distinto a otras, como en el caso de la COFEPRIS, por ejemplo, el caso de competencia económica, y es donde hay que poner atención. Y es en ese contexto donde se presenta esta nueva reforma, que bueno, también habría que hasta ahora no tengo mucha información, porque lo único que tengo es que pues hay más aportaciones, pero no sé bien qué va a pasar con los trabajadores al servicio del Estado o otras áreas, ¿no? Pero habrá que poner mucha atención a eso. Y pues muchas gracias hasta ahora, pero también de lo que sería después. Muchas gracias al doctor Jorge Culebro por su participación, y al igual que con la participación de el maestro Laureano Hayashi, dos cosas yo rescataría ampliamente, que no perder de vista que todo el bloque de cambios que se han venido realizando desde el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿sí?, son una serie de reformas que ninguna corre por sí sola, todas están articuladas entre sí en mayor o en menor medida, y que también tienen etapas al interior de cada una de ellas. En un primer momento tal vez sean las modificaciones legales, y aquellos defensores de las reformas dicen, bueno, una vez que se hace la modificación legal, necesitamos estar muy atentos a lo que tiene que ver con la implementación de estas reformas, ¿no? Y bueno, un tema muy importante que hemos venido arrastrando en todo este periodo también, pues es el de los nuevos arreglos institucionales, ¿no? Que es como que el concepto que se puede encontrar en la literatura de la creación de nuevas instituciones o el cambio en las funciones de algunas de las ya existentes, ¿no? Particularmente nos hemos detenido lo que tiene que ver con aspectos regulatorios en todos los elementos. Recuerden, o podemos observar que cada que hay un proceso de apertura de cualquier área, eléctrica, energética, de telecomunicaciones, o en este caso para el sistema de pensiones, se crean estos órganos reguladores, ¿no? Van acompañados de la mano. Entonces, bueno, no perdamos de vista eso, ¿no? Continuamos ahora con la participación de la doctora Araceli Damián González. Ella es directora general del Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social, Evalúa, de la Ciudad de México. Es profesora investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es licenciada en Diseño de los Asentamientos Urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México y doctora en Economía de la Urbanización por la Universidad de Londres. Las temáticas o especialidades que tiene la doctora, ha estudiado la política social y la pobreza desde diversas perspectivas, como el impacto de las políticas económicas en los niveles de vida de la población, la crítica a los métodos de medición de la pobreza, la evolución de la pobreza en México y América Latina y su relación con el género, el mercado laboral y el uso del tiempo. Sin más, le damos la palabra a la doctora Araceli Damián. Bueno, solo como contexto, pues yo me acerqué al tema de las pensiones precisamente en esta
muy recientemente, bueno, hace unos años, siendo presidenta de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, tuve la oportunidad de, pues ahí, familiarizarme con el tema de la seguridad social y lo vinculé también con los temas de pobreza. Entonces, quiero empezar mi presentación hablando de cuál es la función principal de la seguridad social, porque bueno, en estos programas siempre hablamos como si la gente ya supiera cuál es la idea del tema, ¿no? Pero en realidad la principal función es mantener un ingreso constante de los trabajadores y sus familias ante ciertos eventos como accidentes, desempleo, viudez, en fin, una serie de cuestiones, pero es muy importante porque lo que le da en esta sociedad capitalista, el estatus de ciudadano a las personas, digo, más allá de la nacionalidad, etcétera, etcétera, es su capacidad de trabajo, es que tengan un empleo y es que mantengan un ingreso constante. Y siempre ha habido esta cuestión de qué hacer con los ancianos, los discapacitados permanentes, y entonces, bueno, históricamente hemos pasado desde la eliminación física de estas personas que no están en capacidad de trabajar o que ya son muy, tienen avanzada edad, hasta el sistema chileno de pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, pues se necesita asegurar la salud y la capacidad del trabajador y su prole, es decir, de la siguiente generación que tiene que ser explotada por este sistema, ¿no? Digamos, dentro del sistema actual, las características de la seguridad social determinan el monto de las pensiones y el tiempo que se requiere contribuir para acceder a estas. Entonces, estamos precisamente en el inicio de una nueva reforma que echa para atrás lo que se hizo en los años anteriores, en el 97, en el 2007, en el 2017 también se hizo lo mismo con las pensiones de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, que continúan con sistemas de reparto como los conocíamos y entraron a cuentas individuales, precisamente hablando en esta línea de cómo se ligan las reformas estructurales, es que no era posible privatizar Pemex sin deshacerse de la carga presupuestal que significan las pensiones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que actualmente las absorbe el Estado y que son pesadísimas, más que las del IMSS, más que las del ISSSTE. Entonces, estas reglas establecen cómo se reparte la riqueza entre el capital y el trabajo. Entonces, el capital siempre va a intentar reducir el monto de las pensiones, que es lo que vimos, y en general los beneficios. Entonces, digamos, estamos en un momento en donde parecería ser que los trabajadores con esta posible reforma ganaron un poco, pero yo diría todavía es muy difícil evaluar, ahorita hablaré de ese tema. Pero además, en esta etapa precisamente del capitalismo, en donde sobre todo en México y en otros países basados en los sistemas de cuentas individuales, para el trabajador de manera personal, individual, el financiamiento de su jubilación parece como un atesoramiento, como una forma de asegurar su derecho a disfrutar una parte de la producción futura, porque a final de cuentas, digamos, ahorita se produce esa riqueza por parte del trabajador y cuando deja de ser productivo, tiene que vivir de esa riqueza que se está generando en ese momento en la sociedad. Y para el capital, los sistemas de pensiones aparecen como un costo extraordinario, muchas veces lo califican como excesivo, que no les produce ganancia, pero sí los responsabiliza de la manutención del trabajador y también, bueno, y de los no aptos.
derechos, ¿no? Ahora, estamos en un momento histórico, además, en donde el empleo es muy escaso y, además, la seguridad social se ha contraído. La cobertura de la seguridad social, digamos, es la etapa de la sociedad en la que más trabajo se ha dado. O sea, digamos, si nos ponemos a pensar al capital, si nos ponemos a pensar que la mujer en estas últimas décadas ha aumentado enormemente su participación laboral, significa que ese tiempo de la sociedad le hemos dado al capital más que antes. Sin embargo, la cobertura realmente no ha aumentado. Entonces, bueno, lo que hemos visto en los últimos años es esta tendencia a reducir el ingreso disponible de los trabajadores inactivos dependientes y de los beneficios asociados, que tiene que ver con la salud, la vivienda, pues todos estos sistemas que están alrededor de la seguridad social. La otra es que estamos en un proceso de automatización aceleradísimo, en donde el empleo está, pues en realidad, en un riesgo tremendo. Hay ramas de la actividad que se tiene proyectado que en muy pocos años van a reducir en un 70-80%. En América Latina se plantea que estamos en riesgo alrededor del 40% de los empleos en relación de lo que actualmente tenemos como ese empleo relacionado a la automatización. Y no nada más es la automatización industrial, es también la automatización en los servicios, inclusive los médicos, los bancos, todo, van apareciendo los robots que van desplazando a la población. Sin embargo, todavía, para lo que les decía, para lograr este estatus de ciudadanía y gozar con todos los derechos civiles, políticos y económicos, se requiere tener un empleo, es la garantía. Y tenemos la otra parte que para los viejos, y lo pongo entre comillas, porque pues yo ya entraría en ese concepto que estoy poniendo aquí de 50 años y más, una vez que se cae en el desempleo, la posibilidad de ser recontratado es casi inexistente y la esperanza de vida llega a casi 80 años en muchos países. En México está en 70 y algo, 76 o algo así, 74. También tenemos políticas de contracción salarial que ahorita, por ejemplo, el gobierno federal ha estado promoviendo la recuperación del salario mínimo y eso también tiene beneficios para finalmente el ahorro de los trabajadores, una serie de cosas, pero nada más es en la estructura más baja porque en realidad tenemos el que los salarios medios no necesariamente están aumentando, ¿no? Pero esa contracción salarial que hubo también afectó a los montos que se podían depositar para los sistemas de seguridad social porque las cuotas pagadas son relativamente más bajas, pero los padecimientos ahora que tenemos que enfrentar con el sistema de salud que también viene cargado en la seguridad social en México, entonces son sistemas aún más caros. Bueno, aunque se tienen cuotas distintas, pero finalmente todo el sistema se pone como en crisis porque hay más diabetes, obesidad, lo estamos viendo ahorita, la fragilidad que se tiene. México, además, ha tenido históricamente una de las tasas más bajas de captación fiscal. O sea, nuestros recursos, inclusive la OCDE en 2018 decía que México todavía, y es más o menos el 17% del Producto Interno Bruto, es lo que capta, mientras que en promedio en la OCDE es 32%. Entonces estamos muy por abajo. Quiere decir que tenemos una ventana todavía de oportunidad para poder aumentar impuestos que, bueno, el actual gobierno dice que no, pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que tendríamos que aumentar las contribuciones. Y el otro tema es que la recaudación fiscal mexicana en relación a la fiscal promedio de la OCDE como porcentaje del PIB, pero cuando lo vemos, lo que tiene que ver con la contribución a la seguridad social, por ejemplo, en promedio en los países de la OCDE está alrededor del 9% y nosotros tenemos 3% históricamente, 3% de contribución. O sea que también en materia de cuánto se puede dar a la seguridad social, hay un espacio en términos de lo que producimos que se puede pagar más impuestos. Entonces, aquí los empleadores, aunque digan que están haciendo un gran esfuerzo,
francamente están haciendo lo que deberían de haber hecho desde hace mucho tiempo, porque además tenemos que la cuota que pagan los empresarios mexicanos es de las más bajas, inclusive para los parámetros de América Latina, que vienen a ser del 13, del 10%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto con los ajustes a la seguridad social a nivel global? Es la reducción de las tasas de reemplazo por enfermedad, desempleo, permisos, pensiones menores, mayor número de años de contribución, ampliación de la edad de retiro, pensiones asociadas a la contribución y no al salario, que eso fue una de las cosas que no tocaron en esta reforma. O sea, en los que estamos en el sistema anterior todavía, sabemos que vamos a tener nuestro salario, nuestra pensión, asociada a nuestros últimos años de nivel salarial. En cambio, la gente que está en cuentas individuales no sabe cuál va a ser su pensión, está contribuyendo, al final del día sabe que tiene la garantizada, pero no sabe más, porque eso va a depender de los mercados financieros, las cuotas, lo que contribuyó, su estabilidad laboral, etcétera, ¿no? Se ha dado una privatización de los servicios de manera espeluznante, y hubo un deterioro de los servicios públicos y rompimiento de la solidaridad. Ahora, el estudio de la OCDE, que lo hizo precisamente, creo que es 2017, 2016, ya no recuerdo, bueno, yo era diputada cuando presentó la OCDE este estudio, bueno, ellos mismos reconocían lo bajo que es el nivel de contribución frente a otros países, por ejemplo, de América Latina, que está Uruguay, tiene casi el 70%, Costa Rica 66.5, nosotros un tercio de la PEA tiene seguridad social, eso quiere decir que el 70% no contribuye, y entonces tenemos un gran reto para las pensiones del futuro. Un estudio que hizo la CONSAR en 2012 mostraba que 44% de los hombres y 53% de las mujeres no cotizaba y nunca lo había cotizado. Nunca había cotizado, de las hombres y mujeres en edad de trabajar, y además que el 80% de las mujeres de 65 años y más nunca había cotizado. Entonces, también esta reforma no soluciona el problema que tenemos las mujeres, la mayoría de las mujeres, bueno, que son las que menos contribuyen, las que menos ganan y las que más inestabilidad laboral tienen por su desempeño en el trabajo reproductivo, que tampoco se ha solucionado socialmente ni se reparte de manera equitativa, ¿no? Entonces, 25% de la población económicamente activa no mantiene la regularidad en el mercado formal e informal, y entonces se la pasa de un lado para el otro, y entonces no alcanzan las densidades de cotización. Esto que están haciendo de recortar el número de años es porque era imposible que la gente se jubilara, era imposible, había 700 personas, hay 700 personas, hoy escuché en la mañana, 700 personas que contaban con todas las semanas requeridas para jubilarse y la edad para jubilarse. Entonces quiere decir que los propios empresarios se estaban enfrentando al problema de que no podían jubilar a su gente. Ese es un tema. Y las Afores están contentísimas porque además les va a entrar muchísimo más dinero a las cuentas de las Afores. Entonces se van a ver beneficiadas con el dinero que van a entrar los empresarios. O sea, a los empresarios no les preocupa tanto porque finalmente se va a quedar en el circuito financiero. Y por el otro lado les va a permitir poder, digamos, renovar su planta laboral, que es muy difícil cuando tienen trabajadores ya de muchos años, es muy caro correrlos, entonces no se quieren pensionar, entonces eso ya les da posibilidad de, o no se pueden pensionar, ¿no? En 2000, este sistema nuevo de las Afores, que no es tan nuevo ya, tampoco logró aumentar mucho la cobertura de la seguridad social, ¿no? En 2015 se tenía 47% más o menos de estos trabajadores remunerados cubiertos por la seguridad social, o sea, los dependientes, los trabajadores dependientes, y en 2014 llegó al 51%. Entonces, se hacía un cálculo entonces que si se mantenía ese ritmo de
afiliación, íbamos a necesitar 100 años en México para alcanzar la afiliación universal a la Seguridad Social con estos sistemas. Y en materia, por ejemplo, de pobreza, esto es algo que yo he trabajado, aquí están los adultos mayores de 60 años y más, según si reciben una pensión y tipo de esta, la contributiva y no contributiva por sexo en 2018. Entonces, los que no recibían, por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, pensión era 41% de los hombres y casi 50% en el tema de las mujeres. Los que sí recibían pensión, que también pues es muy parecido, obviamente, en realidad lo que ocurre es que era casi 33%, una tercera parte de los hombres recibían, de los hombres de 60 años y más, recibían una pensión contributiva, cosa que era del 18% en el caso de las mujeres. Entonces, las mujeres están más, digamos, cubiertas por estos programas sociales que ahora es 68 y más, porque ya el 65 y más ya lo cambiaron, como saben, y entonces tienen los hombres 22%, y acá las mujeres es donde se recuperan un poco, pero eso quiere decir que el sistema pensionario en su conjunto está dejando, sobre todo a las mujeres, en una situación de precariedad, porque estamos hablando de una pensión asegurada de 4,000 y tantos pesos más los 1,200 pesos que reciben de la pensión de adultos mayores, los hombres van a tener cerca de 5,000, 6,000 pesos y las mujeres, una parte muy importante de ellas, solamente la de 1,200 pesos al mes. Entonces, eso está terrible. Y en materia de pobreza, si nos damos cuenta, aquí tenemos que la población de 60 años y más en general tiene menos pobreza que la población total en nuestro país, ¿no? Está de 72.7 a 58%, perdón. Entonces, sí, ser mayor de 60 años reduce la probabilidad de ser pobre porque ya tienes acumulado todo el trabajo que hiciste y entonces a final de cuentas ya tienes o vivienda, ya tienes una pensión en muchos casos, etcétera. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa si lo tomamos por el tipo de pensión? Cuando es una pensión contributiva, pues vivir en pobreza extrema, que es el porcentaje de población que recibe una pensión contributiva, es solamente el 1.8% que vive en pobreza extrema, de los de 60 años y más. Quiere decir que estadísticamente ni siquiera es representativo. Viven más en términos de una pobreza moderada, 23%, pero la mayoría tienen la satisfacción, 75%. O sea, tener ahorita, y casi estos son del sistema anterior, una pensión contributiva reduce mucho la probabilidad de ser pobre. En cambio, los que reciben el 65 años y más, estamos exactamente en el otro lado. Más del 70% son pobres, una parte importante son pobres extremos y menos del 30% son no pobres, ¿no? Y ahora, la posibilidad de decir ya no trabajo entre tener o no tener pensión está muy asociada también con el tema de la pensión contributiva. Y aquí tenemos a la población de 60 años y más, según si reciben o no ingresos por pensión. Entonces, digamos, aquí los que se declaran ocupados y que sí reciben una pensión, además es 37%, pero los que no están ocupados y son, bueno, perdón, aquí estoy totalmente mal. Aquí son, sí reciben pensión y estos son los que no reciben pensión. Entonces, si no reciben pensión, el 62% se declara ocupado y 37% se declara también ocupado. Y aquí, si no reciben una pensión, pues solamente es muy poquito y aquí está
todos, ¿no? De este lado, pero no se declaran ocupados, es a lo que voy. Y cuando se dedican al hogar, aquí tenemos que las mujeres que reciben pensión también se dedican al hogar generalmente, ¿no? Ahora, díganme del tiempo, ¿eh? Ahí yo no lo tengo muy, muy claro. Pero bueno, perdón, ya me estoy pasando. Estamos aquí en el tema de los sistemas de reparto versus el de cuentas individuales, y lo pongo de reparto entre comillas porque en realidad el sistema de pensiones en nuestro país se pensó como un sistema no tanto de reparto, pero sí de construcción de un capital social. Es decir, todos poníamos nuestro dinero en una sola bolsa que iba creciendo y que de ahí se iba a tomar el dinero para todos al momento de pensionarse. Cuando se echó a andar el sistema de pensiones, había tres situaciones. Una, que la población era relativamente muy joven, iba a haber muchos años de cotización. Dos, se suponía que iba a haber mejoramiento salarial, cosa que solo ocurrió un periodo corto y después ya no siguió ocurriendo. Y tres, algo que afectó mucho también el sistema del capital social, es que se suponía que la tasa de cotización iba a aumentar progresivamente hasta llegar a tasas alrededor del 13% para el trabajador y 17% para el empleador. Entonces, iba a ir creciendo también ese capital social a medida que iba madurando el sistema de seguridad social. O sea, siendo muy jóvenes no se necesitaba mucha contribución. Siendo ya de edades medias se necesitaba aumentar la contribución, y ya siendo más una población más envejecida, la contribución tenía todavía que aumentar más. Entonces, vamos en ese sentido, pero ahora es individual, ¿no? Entonces, se habla de la sostenibilidad, que son más sostenibles los de las cuentas individuales que los de capital social. Ya se habló de los problemas del se robaron el dinero, se invirtió en algo que no correspondía a las pensiones, no se restituyó esos fondos, en fin, hubo muchos problemas. Pero no es un problema del sistema, es un problema del manejo del dinero en el sistema. Y la otra es que se le da un atributo a cuentas individuales de sostenibilidad cuando en realidad no puede tener esa característica, porque simple y sencillamente las cuentas individuales no es un sistema social de seguridad social, es un esquema de ahorro individual que finalmente es como si yo estuviera ahorrando en el banco. Van a dar mi dinero a una tasa en varios años, bueno, pues yo a eso le apuesto. Eso es el sistema de cuentas individuales. Es un ahorro diferido que está haciendo actualmente el trabajador, en donde hay una cuota del empleador también y una cuota del Estado. Bueno, en Chile ya sabemos qué pasó. Ahí es el modelo de donde se toma la mayor parte. Ha habido ya una fuerte confrontación social. Las magras pensiones a las que tienen derecho los trabajadores ha llevado a estos a la calle. Es algo que nos va a pasar. Esta reforma no va a alcanzar para detener ese problema, porque la gente todavía va a tener muchos problemas para jubilarse y no van a ser pensiones que alcancen para una vida austera, pero digna, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos tratando de corregir algunos temas. Ya se dieron unos pasos insuficientes, porque ya lo que comentamos. Y la otra es, bueno, pues ya esta cosa ya era que se tenía que hacer, o se tenía que hacer, porque inclusive la Auditoría Superior de la Federación ya había dicho, ¿no? Y el Coneval y una serie de gente que no era posible que pudiéramos alcanzar pensiones dignas para la mayoría de la población, ¿no? Y el tema, lo que yo les decía del estudio de la OCDE, fíjense nada más. En 2016, la OCDE decía que una tasa de reemplazo del 50%, o sea, para que una persona que ahorita gana 10 mil pesos pueda alcanzar jubilarse con 5 mil, se alcanzaría
si los niveles de contribución media fueran entre 13 y 28% durante un periodo de cotización de 40 años. O sea, no lo vamos a alcanzar. No va a ser posible tener esa tasa de reemplazo. Yo no sé de dónde sacan estas nuevas datos que dicen que vamos a tener tasas de reemplazo del 40%, porque es mentira. Para quien ya está, no lo va a tener. Lo que van a tener va a ser la pensión asegurada. Y los que en teoría van a alcanzar ese 40% van a ser los que apenas empiezan a ahorrar ahorita con estas nuevas o cuando se alcance esa tasa de cotización de los empresarios del 13% o algo así, dijeron, ¿no? Las tasas de reemplazo en México son menores. La OCDE y la CONSAR proponían acabar con los sistemas del décimo transitorio y la ley pero bueno, lo que permite a los trabajadores del IMSS jubilarse con el esquema actual y a los del ISSSTE pasar a cuentas individuales, esa era su propuesta. Esta no es la tirada del gobierno actual, sino hacer estos cambios un poco buenos, o sea, realmente 14 años pues ya muchos van a alcanzar, como se expuso el día de hoy, a poderse jubilar, cosa que de otra manera no lo iban a hacer. Y la otra es la cuestión de que somos una población vieja y eso hace un argumento es un argumento demográfico, pero que no justifica. Todavía hay muchos jóvenes, todavía hay una parte de la población que podría fortalecer los sistemas de seguridad social si existieran las condiciones para que hubiera mercado formal. Pero vamos más hacia el lado de la informalidad que de la formalidad. Entonces va a estar como también un poco difícil. Entonces no es un problema demográfico, todavía tenemos un poco, pero no solamente una parte del bono demográfico, también tenemos lo que se llama el bono de las mujeres, que es lo que les estaba diciendo, que cada día participamos más mujeres en el mercado laboral y esa parte también ayuda a los sistemas de seguridad social. Y bueno, las propuestas que estaban aquí era hacer políticas más inclusivas, que ningún sistema pensionario se armonizara a la baja, al contrario, que fuera a la alza. En ese sentido, la propuesta de hoy está en ese sentido, eliminar la desintegración y atomización de los sistemas de pensiones, que realmente es una maraña. O sea, no solamente son estados los que tienen sus propios sistemas, sino cada universidad, eso es una cantidad impresionante. Crear un gran fondo de rescate, quedaría en manos del IMSS, esa era una propuesta, hacer un marco jurídico único y hacer este sistema de rescate de las pensiones. Reformar y reforzar los mecanismos de financiación, hacer sistemas de contribución en donde se fortalecieran los sistemas fiscal y patronal, las contribuciones, que ningún incremento de la cuota a los sistemas de pensiones pudiera implementarse a costa de los trabajadores, que es lo que ahorita se está haciendo. O sea, nuestra propuesta era, si van a aumentar la cuota de los trabajadores, el ingreso disponible de los trabajadores no puede cambiar. Entonces, lo que tendría que hacer es aumentarse la cuota del trabajador, sí, siempre y cuando el ingreso, el flujo que recibe no se toque. Entonces, era como un aumento salarial, porque la parte salarial era para que se fueran a este ahorro. Y ahora, bueno, pues también tendrían que pagar inclusive el gobierno federal, los gobiernos de los estados, pagar realmente. Y, el ingreso ciudadano universal, esa ha sido mi propuesta. También tengo una iniciativa y yo los invito a que lo vean, que tampoco el gobierno actual está muy comprometido con esta iniciativa. Pero es una iniciativa que busca hacer frente a estos procesos de falta de cobertura de la seguridad social, del proceso de automatización, de la fragmentación, de la inestabilidad laboral,
en fin, de muchos problemas, y vista más como una garantía a la existencia, una garantía al derecho a no morir de hambre, a no pasar frío, a tener una vida digna. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Entonces, muchísimas gracias a la doctora Araceli también por su participación, que tocó muchos puntos muy importantes cuando hablaba de la precarización a la cual, además por esta parte, se ven sometidas las mujeres. La esperanza de vida, tengo entendido, para el caso de México, es más grande, en las, más alta en las mujeres que en los hombres. Entonces, eso lleva a un periodo, me imagino yo también, más largo en estas circunstancias, ¿no? Que debe ser considerado, y supongo es considerado, los procesos de automatización, y que nos obliga a replantearnos otros elementos, ¿no? Como puede ser cómo operan los empresarios o la burguesía del país, de qué manera trabaja y cómo llegan las inversiones, las inversiones extranjeras al país, que son parte, ¿no? Todo el actuar de la economía, pero las condiciones laborales en las cuales llega, ¿no? Es muy, muy importante, y que toca también, por ejemplo, con parte de la reforma de que tiene que ver, por ejemplo, con las comisiones, ¿no? Que cobren al menos las mismas comisiones que cobran en sus países de origen. Y bueno, da, me parece, espacio a varios elementos. La salida de las mujeres o la entrada de las mujeres tan importante al mercado laboral, hay un cambio en la estructura, obliga a un cambio en la estructura familiar también, ¿no? Que se ha estado analizando, yo de ninguna manera lo tengo detallado, pero sé que ahí está, que hay un movimiento que muy importante en ese sentido. Y bueno, y finalmente yo resaltaría tres cosas muy, muy importantes de las participaciones, pero que definitivamente ustedes, que son los expertos y la experta, acotarán y han expuesto, ¿no? Que las pensiones perdieron su carácter social, me parece una parte muy, muy importante, y el rompimiento de la solidaridad. O sea, hubo un cambio en la estructura muy, muy importante y que está gestionado por distintos lados, una parte de ellas, pues, el institucional, como nos explicaba el doctor Jorge Culebro, ¿no? Entonces, alguna participación, algo que se haya quedado por ahí, alguna parte o algún tema que quisieran acotar o dialogar, adelante. Lo que haré ahora es, bueno, preguntarles uno por uno, ya que estamos mediados por esta situación, al profesor Hayashi. ¿Algo más que quisiera agregar, maestro? Sí, gracias, Horacio. De hecho, bueno, más bien remarcar. Uno es que el sistema de pensiones actual planteado en la reforma que se supone va a entrar una vez que se discuta en el Congreso, es que se mantiene el esquema privatizador, no se toca. Y de hecho se mantiene el esquema de seguir apoyando al capital financiero, se le da más recursos para que siga operando. Y aquí hay un punto que habría que analizar con más detalle, que es el manejo de ese recurso por parte del capital financiero. Pues de hecho vemos los instrumentos de inversión, últimamente ha sido los instrumentos de inversión gubernamentales, es decir, se está fortaleciendo en este caso a la deuda del gobierno federal en relación al uso de estos fondos. Y eso no sabemos cómo se está utilizando y cómo se debe utilizar. No hay una reglamentación, entonces ellos lo van a utilizar como consideren, independientemente del gobierno que esté en el poder. Y el otro aspecto que me parece importante es lo que yo busqué en la exposición es no repetir los errores que se cometieron en el pasado respecto a los temas de pensiones, su manejo y su uso. Y creo que aquí se sigue cayendo el mismo error. Cuando se plantea seguir una política determinada, no veo ningún estudio actuarial que determine de dónde van a salir esos recursos. Lo que se menciona respecto a reducir el tiempo de cotización de los trabajadores,
De hecho, pues van a retirarse con el fondo que hayan acumulado, pero no significa un beneficio adicional, más que pueda darse a través de la participación, mayor participación en las cuotas de parte de los empleadores. Y esto, desde luego, bueno, la idea es no continuar en este esquema. Yo lo que veo es, en relación al caso de las pensiones universales, pues que no hay ningún estudio que fundamente esto y que dé, evidentemente, la trayectoria a largo plazo de dónde van a salir esos recursos, porque promesas públicas desde el punto de vista de los políticos es muy fácil hacerlas, pero sostenerlas lo veo muy difícil. Y eso es una de las cosas que más me preocupa del gobierno actual y de los gobiernos que vengan. Eso es todo. Muchísimas gracias, profesor Hayashi. El doctor Jorge Culebro, ¿algo más que quisiera añadir? Sí, nada más un par de cosas que quisiera añadir y resaltar un poco. Es que precisamente eso, la reforma actual, creo que se da dentro de un marco que ya se ha establecido y que difícilmente, es decir, en el 97 vimos una reforma que transformó totalmente el sistema de pensiones hacia otro tipo de cuentas, con especialización de los órganos, etcétera. Pero en esa que se anuncia, veo cosas muy buenas, como que más aportaciones de los empleadores, la idea de generar un ingreso mayor, pero no veo yo una transformación importante del sistema de pensiones en el contexto en el que se encuentra que nos dé viabilidad para que algo cambie en el futuro. Entonces yo creo que habrá que esperar a tener un poco más de elementos, pero tal y como lo vimos ayer, no le veo un cambio similar al del 97 y que un poco va a seguir casi como mismo, ¿no? Se ha estado mencionando, y que hay que ir un poco más allá. Y hay que ir un poco más allá porque precisamente el tema de la seguridad social es muy importante, es muy sensible, que entre otras cosas, además de disminuir los riesgos en cuanto a salud, desempleo y muchas otras cosas, genera a la larga un buen esquema de seguridad social, genera una mayor igualdad en la sociedad, hombres, mujeres, ricos, pobres. Por ejemplo, pienso en el esquema de seguridad social, en los cuales permisos de paternidad por más tiempo, similar al de las madres, por ejemplo, ¿no? Esquema de seguridad social en donde haya sistemas de guarderías muy buenas que permitan esa igualdad, no precisamente porque la mujer tiene que quedarse, sino porque una de las dos personas que hacen la pareja o la familia, los dos puedan salir a trabajar y haya esos sistemas pues, de guardería. También como recreación y muchas cosas. Creo que a la larga un buen esquema de seguridad social genera esa igualdad y otro tipo de cosas también muy buenas, ¿no? Y finalmente, pues en cuanto al tema de pensiones, es que para que haya pensiones adecuadas hay que tener empleo, ¿no? Entonces es importante que una propuesta de que se hizo ayer vaya acompañada de otras propuestas en temas de salud, en temas de empleo y en temas económicos que permitan tener, entre otras cosas, por la idea que mencionaba la doctora Araceli, ¿no? Ese ingreso ciudadano universal, para que haya varios programas y políticas que en su conjunto generan un esquema de seguridad social que nos permite tener una mayor igualdad, porque uno de los principales problemas que tenemos en México es la profunda desigualdad que hay, y esa profunda desigualdad que hay en parte es producto del sistema que tenemos de pensiones. Por eso es que voy a ir avanzando en todos estos esquemas para tener una mayor igualdad. Creo que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Culebro. Finalmente, la doctora Araceli Damián, si hubiera algo más que añadir, algo que comentar, adelante, doctor. Y bueno, mira, yo considero que no hay condiciones políticas para regresar a los sistemas de reparto de capital social, como le queramos llamar. Yo creo que el actual gobierno federal tiene serias
serios temores de que una reforma de esa envergadura genere salida de los capitales del país, este rompimiento con el capital financiero, pero sin embargo, si nosotros miramos la historia de las modificaciones que se hicieron a la seguridad social en todo el mundo, una buena parte, la gran mayoría de los países que se fueron a cuentas individuales regresaron a cuenta a sistemas de reparto, y por el otro lado muchas veces conservaron los dos sistemas, que esa es otra posibilidad y que podría ser una salida para el propio gobierno actual, es hacer un sistema en donde los trabajadores pudieran elegir a cuál se afilian, y este de reparto que sí estuviera en manos del Estado. Hay también todo un tema, ¿no? ¿Quién maneja los recursos de los trabajadores? Porque a final de cuentas, ¿no? Sabemos que las empresas, las Afores, ganan miles de millones de pesos con los ahorros de los trabajadores, y los trabajadores terminan con pensiones miserables. Ahora, nos dijeron que el Estado no era un ente de fiar porque no sabía manejar los recursos de los ahorros de los trabajadores. Pues yo creo que ya hay mejores condiciones y mejores capacidades en el Estado mexicano. Hay una participación muchísimo más fuerte de la sociedad civil, de los propios trabajadores, que podría garantizar un manejo adecuado de los fondos si regresaran al Estado. Además, el Estado ahorita, para hacer sus obras está pidiendo, de infraestructura, le está pidiendo dinero de las Afores. Entonces está pagando tasas de interés a empresas privadas, están obteniendo recursos adicionales los privados cuando podría pagarse esas tasas de interés a los trabajadores. El otro tema, por ejemplo, es el del pensionista, que lo trataron de privatizar y que, bueno, finalmente se logró detener esa reforma, pero que tiene un esquema que no tienen las Afores, y que los trabajadores deben de tener claridad de lo que está ocurriendo. Cuando hay un exceso, digamos, como de ganancia, en exceso, ya una vez que se deduce el gasto administrativo, la ganancia, aparte de las comisiones que pagan los trabajadores, cuando hay ganancia, la absorbe o la toma las empresas privadas. Pero en el caso de pensionista, cuando hay un exceso de ganancia una vez pagado el costo administrativo, ese dinero se va a la cuenta del trabajador. Entonces, pues también el Estado podría hacer más Afores públicas. Nada más tenemos la del pensionista, pero ya no tenemos ninguna para los trabajadores. Bueno, pueden moverse los trabajadores del sector público, podrían, bueno, no, también es un relajo, pero bueno, quien más podría saber a lo mejor sobre ese tema es Laureano, pero el tema es que necesitamos más Afores en materia pública, ¿no? Entonces, y la cuestión, por ejemplo, del ingreso ciudadano universal no sustituye ni tampoco está pensado como un sistema universal de pensiones. No va a haber sistema universal de pensiones, no va a haber, porque siempre hay una parte de la economía que no entra en el sector formal. Los sistemas de pensiones están asociados al esfuerzo laboral formal. Lo que hace falta es un
tema de cobertura y ahí está lo del ingreso ciudadano universal, pero eso no elimina el sistema de pensiones y ese se tendría que quedar, ¿no? Creo que eso es muy importante y tendría alrededor de un 13% del Producto Interno Bruto como costo. Eso es lo que nosotros calculamos cuando hicimos la propuesta. Si crecemos a mayor tasa, podría llegar a reducirse su costo al 5% del Producto Interno Bruto, una propuesta como la del ingreso ciudadano universal, pero no sustituye el tema de las pensiones. Eso sería todo. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a los participantes y a la participante que aportaron y que abrieron muchos temas a discusión, sobre todo en esta coyuntura que se va a estar discutiendo, apenas es la presentación del proyecto, va a dar espacio a muchísimas discusiones, a diálogos y que esperemos que vayan en el sentido del foro que estamos a Lina Gutiérrez para pues justo esto, ¿no? Una reforma tan importante como todas las que ha vivido el país, pues evidentemente no va a ser de un día a otro, ni de un sexenio a otro, ¿no? Llevamos casi 40 años en procesos de reformas y reformas. Si se quieren hacer reformas hacia el sentido que nosotros querramos, pues debemos de tener muy claro que van a ser procesos al menos de mediano plazo, ¿no? Y el de las pensiones, que es uno que impacta directamente al salario de las trabajadoras y los trabajadores en el país, bueno, es muy importante ver un montón de elementos que pusieron sobre la mesa quienes participaron en este foro. Entonces, invitamos a las personas que nos estén escuchando y que vean este evento a que estén muy al pendiente de este y todos los temas que están viviendo actualmente en el país. Y como mencionaron quienes aquí participaron, estar muy atentos a información que tenga sustento, a discusiones que tengan un recorrido histórico, como es, no son, mencionaron en distintos momentos, no surgieron de la nada, ¿no? Sino hay un trabajo de mediano plazo también que los pone sobre la mesa. Entonces, Alina, ¿algo más que quisieras mencionar? Pues nada más, agradecerles mucho, sus exposiciones tan interesantes. La verdad es que yo creo que para personas de nuestra generación, escucharles nos genera una profunda preocupación por el futuro inmediato e inmediato. Creo que este tema de las pensiones es de sumo interés para la ciudadanía en general y que son cosas que deberían discutirse en foros abiertos donde los ciudadanos tuviéramos pues injerencia y nuestra voz fuera escuchada. Entonces, bueno, pues la idea de estos foros es justamente abrir estos temas a que la gente, pues que no estamos tan informadas de las minucias de estos temas, aprendamos un poco y sepamos más para poder, pues, incidir ciudadanamente en estas cuestiones, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, definitivamente a los invitados y a la invitada de estos aportes tan importantes y tan interesantes y sobre todo la apertura al diálogo y a la discusión, que es lo que más nos va a aportar, ¿no? Escuchar las distintas interpretaciones y discusiones que hay al respecto. Y agradecer a Alina a través de el instituto que están organizando este tipo de eventos, este tipo de foros. Entonces, agradecemos mucho a las personas que sigan la transmisión del evento y que nos ayuden a difundir. Muchísimas gracias a todas y a todos. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.